Señor alcalde Quintín Soriano, el señor alcalde de Choluteca, buenas noches. Buenas noches, don Edgar, un placer saludarlo y al pueblo de Honduras. Gracias igualmente, señor alcalde. ¿Cómo está, señor alcalde? ¿Cómo está su ciudad? Bueno, ¿cómo está el país? Creo que estamos preocupados, pero firmes, sin temor, con respeto a lo que está pasando, siempre dándole gracias a Dios, ¿verdad? Yo siempre, cada vez que tengo esta intervención, digo gracias al Yo Soy, al Sin Nombre, a Jehová, a Alá, a Yahvé, como lo quiera llamar, al Rey de Reyes, siempre a él. Señor alcalde, ¿qué está pasando en el Hospital del Sur? Bueno, quiero decirle que ayer que hablamos con usted y me invitó a esta, casualmente ayer entré al Hospital del Sur, a la sala de COVID, y para mí fue lamentable lo que pude ver. Voy a hacer un parangón en esto. Hace días se decía que el Hospital del Sur tenía todos los implementos, tenía el personal adecuado, y como nadie entraba a COVID, nadie se daba cuenta, porque en realidad ahí nadie quiere entrar. Entonces tomamos la decisión de ir, y yo quiero agradecer a la doctora Castro, pero antes de todo, y voy a decir lo que le dije, doctora, usted está haciendo las cosas con toda la buena intención, pero está ocultando estas cosas. Usted debe desmarcarse de la parte política. Lastimosamente, le digo yo, pues, usted quiere tapar el sol con un dedo, no lo va a poder hacer. Ella quiere hacer las cosas, pero no se puede ocultar lo que está pasando, porque con estos ojos yo estoy viendo lo que está pasando. Cuando entramos a la sala de COVID, lo que más me sorprendió ahí, dos enfermeras. Casi 36 personas que estaban en sala. Y cuando uno mira aquella situación ahí, cuando aquellas enfermeras están moviendo un cilindro y dándole vuelta para llevarlo, y otra persona le dice allá, quiero el oxígeno. Usted sabe lo que es la carga viral ahí. ¿Por qué cree que es el miedo entrar a COVID a una persona? Porque sabe que la carga viral es grande y la persona que llega no tienen la capacidad, las enfermeras, de atenderle y ponerle inmediatamente un oxígeno. Entonces, aquí yo miraba a aquellas enfermeras con la llave, poniendo el manómetro, con el flujómetro, y me acercaba yo a ver a los pacientes y me encontraba, dese vuelta, le decía yo, que boca abajo, es que estoy hecho pupú, me decía, no importa, viejo, no importa. Y así me encontré con varias personas. Entonces yo le dije a la doctora Castro, doctora, mire, yo la voy a apoyar moralmente, aunque sea, pero usted debe de decir y elevar la voz a los que tengan que darse cuenta. No podemos estar así acá, le digo. Nosotros queremos apoyar porque aquí nadie está peleando con nadie. Aquí lo que queremos es decir, por ejemplo, con el respeto y la amistad y el cariño que le tengo al presidente, se lo voy a decir, presidente. Usted dijo, hay que hacer lo que tenga que hacer y yo voy a decir lo que tenga que decir. Tengo que decirlo en bien de la ciudadanía de Choluteca. Entonces, a raíz de todo esto que empezamos a ver nosotros lo que está pasando en el sur, aquí no hay personal. No hay personal. Entonces me dije, es que nadie quiere. Bueno, y entonces, y no está diciendo la doctora Figueroa que tiene 8,000, pues, ¿dónde está? ¿Por qué no vienen? Yo por los Twitter, porque aquí no es de estar con Twitter, aquí es de acción. Yo le digo, yo le quiero decir a la doctora Figueroa, doctora Figueroa, tiene 8,000 para el sur, pues mande. Y si no quiere mandarlos al hospital, mándelos a la clínica de nosotros. Nosotros tenemos 6 médicos, 2 microbiólogas y 7 enfermeras y estamos llevando la salud a los barrios y ya estamos construyendo acá en Choluteca. Tenemos construidos 6 módulos unipersonales con baño, con lavamanos, con servicio, con aire acondicionado, están aislados todos, con el apoyo de la población, y vamos a construir 10 ahorita más con el apoyo de la gente que ha estado apoyando, y me dicen, alcalde, aquí está el cheque a nombre suyo. Entonces, ¿qué hice yo? Abrir una cuenta, aparte, en 2 cooperativas, con 3 ciudadanos honorables de aquí, el ingeniero Badalla y don Juan García, y les dije, esto que sea, no que la alcaldía lo va a manejar, vamos a manejar esta cuenta acá para el apoyo. En 9 días construimos 6 módulos. Si usted me pregunta dónde está transmitiendo, estoy de aquí, desde la clínica. ¿Sabe cuántas personas tenemos ahorita internadas? 17 con oxígeno. Y estamos apoyando con las personas de Choluteca, consiguiendo manómetros y flujómetros. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que esto es de inmediato. Aquí no es de venir a hacer algo mediático.
Aquí nadie está peleando con nadie en Choluteca. Aquí lo que se quiere es acción y no estar utilizando un protagonismo, las autoridades. Por ejemplo, aquí vino la vez pasada el de Copeco, ayer el viceministro de Copeco, creo que estuvo ayer, yo estuve, estuvo también Nelly Cerrato, estuvieron otros personajes, don Cordero creo que estuvo por acá, pero el hecho es la acción. Yo lo que miro es que más es bulla y no hay acción. Entonces, le decía a la doctora, fíjese bien, se está montando un cilindro de oxígeno grande. Está todo. ¿Y cuándo va a estar, doctor? ¿El jueves? No va a estar el jueves, doctor. Sí, fíjese que no vino la empresa a continuar. No va a estar el jueves. Va a estar la otra semana y los muertos siguen. Y los muertos siguen. Porque mire, nosotros tenemos 17, más o menos. ¿Cuántas personas entran ahorita? Sí, como 17 tenemos acá. Ahí acomodándolos en ciertos lugares. Pero la atención que se tiene aquí de inmediata, pues. ¿Qué es lo que pasa allá? Dos enfermeras no pueden atender, entiendan, por el amor de Dios. Y yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Y la doctora me está escuchando, sabe que estoy diciendo la verdad. Yo no sé qué dijo ella. Me dicen que estuvo en un programa diciendo que estaba todo bien. Doctora, sabe que no es cierto. Sabe que no es cierto. Y mire, y lo más que cuando uno llega, sale de afuera, los parientes están ahí gritando, aquí tenemos el oxígeno, es que no hay oxígeno. Y empieza aquella situación del oxígeno. ¿Y sabe qué hice yo? Me fui al lugar donde está oxígeno, que es infra. Y llego a infra a platicar con los que están diciendo, muchachos, ¿qué pasa? ¿No hay oxígeno? ¿Cómo no? Y tenemos oxígeno, alcalde. Nosotros tenemos oxígeno. Ajá, ¿qué está pasando? Le digo. No, lo que está pasando, me dice, es que nosotros dimos cierta cantidad de cilindros de oxígeno y ya son menos los que están viniendo a llenar acá. Pero el oxígeno aquí lo tenemos, me dice. Le hicimos algunas investigaciones y la verdad que están haciendo, prestando los chimbos de oxígeno, a ver a qué personaje le están prestando. Como que me diga Edgardo Melgar a mí, pues, mire Quintín, usted tiene oxígeno y manómetro, présteme uno para tenerlo en la casa por si me pega a mí esa cuestión. No, hombre, por el amor de Dios, no es eso. Y yo le hice llegar a usted una denuncia de la gerencia de infra que me lo hizo a mi nombre. Aquí está el nombre, dice a María Antonieta Castro, Adán Calderón y Quintín Soriano. Entonces yo les dije a ellos, desde hace más de un mes, yo voy a decir ahora lo que tenga que decirle. No podemos estar ocultando estas cosas. ¿Sabe por qué? Que nosotros estamos haciendo las cosas aquí en Choluteca. ¿Sabe cuántos muertos hay del primero de este mes al 8? ¿Ah? ¿Quiere que se lo diga? 31 muertos en el cementerio general de Choluteca. Ay, ahí aparece ayer en Choluteca, cero en el informe en Choluteca. No hay nadie, pues no hay en Choluteca, no hay contagio. Ay, le estoy diciendo solo esto en el cementerio y en los otros cementerios privados. Y el que fui a enterrar a Tapaira ayer, a Tomás Baquedano, que estuve con él en la sala de COVID, platicando. Entonces, miren, señores, y esto es para el gobierno, el presidente, usted sabe, pues, yo le he dicho siempre las cosas. Pero aquí es de tomar decisiones ya, aquí no es de estar hablando. Mire, ¿cómo es posible? Y lo voy a hacer aquí, mire. Mire lo que tengo en esta bolsa. Mire, aquí algo dice ahí. Vinieron a entregarme los de Sinager aquí a la clínica. Cuando vinieron, yo no quise atenderlos porque querían entregar algo que yo me imaginaba lo que venía. Entonces, voy a sacar lo que venía. Mire lo que viene aquí. Para que les dé pena, tal vez así les da pena, hombre. Mire, ve, hisopo. Entonces quiere decir que con este hisopo, yo creo que el coronavirus ahora entra por acá. No sean salvajes. Hisopo, mire lo que viene aquí. Para que les dé pena. Un pañuelito. ¿Sabe para qué significa esto? Tal vez para meterlo en agua y estarse quitando la temperatura. Traigan acetaminofén por lo menos acá. Mire, no le estoy mintiendo. Y tal vez les da pena, pues, un peine. Entonces con este peine me va a sacar el coronavirus del pelo. Por el amor de Dios, un jabón, un cepillo de dientes. Señores, 100 de estas vinieron. Y es de creo que de USAID, yo no sé cuándo se la dio. No es así la cosa. Entonces tengo que decirles estas cosas. No hay que estar jugando con la salud de la gente. Porque vengan aquí para que aparezcan las cámaras y que están entregando aquí a la clínica. Al final, si esto quieren que funcione en Honduras, ¿cuáles son las decisiones que denle a los alcaldes? Por favor, a los alcaldes. ¿Qué ha pasado?
Se hizo una campaña contra los alcaldes y hoy escuchaba a un señor de Fonaca, y, sí, pero la transparencia, que los alcaldes, porque vieron una campaña desde hace tiempo que los alcaldes son ladrones y que están robando. Ajá, y la transparencia de lo que está pasando aquí en ciertos ministerios, ¿dónde está? Es que no hay que echar en el cuchumbo a todos los alcaldes. De todos los alcaldes tienen que tomar ahorita la rienda para que esto pare. Y el gobierno tiene que decir al presidente, mire alcalde, aquí está lo poco que tenemos, aquí tenemos esto. Y hay que presentar informes. Ningún alcalde tiene que molestarse tampoco porque venga el tribunal o la fiscalía o quien sea, pero que no vengan encapuchados, porque para bajarle el perfil a alguien le ponen la capucha y ahí vienen encapuchados. ¿Para qué? Para estar concentrando el poder con Sinajer. No, señores. Miren, si vale esto, lo que yo les voy a decir. Aquí se habla tanto de confinar a la gente. La gente está enferma. Mire, don Edgardo, ¿sabe cuántas personas visitamos nosotros diarias, domiciliariamente? Porque hay 3 médicos que salen muy de mañana con enfermeros, mire. Primero se recibe la llamada, se evalúa la persona por llamada para saber con qué se va a llegar. De 120 a 130 personas se visitan. Nosotros tenemos expedientes de 8,000 ancianos acá, pero ahora se visita a cualquier persona que llame, porque hay ansiedad en la gente. Y le digo a la doctora Samantha, que es la directora, doctora, ¿cuántas personas están afectadas por la COVID? Mire, de sospechas tenemos el 50%. Pueblo de Honduras está infectada la población. Esos informes que salen en todas las cadenas, no es cierto. No es cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer ya? Brigadas, pero de verdad. Es que hablan de triajes. Yo hace 2 meses les dije, ahí de la colmena, hace 2 meses les dije. Pero ahora, ¿qué tiene que pasar? Hay que armar, pero brigadas de verdad, hacer las cosas. Y va a confinar a la gente. Si están pidiendo que quieren que sea un cierre, cuando está la gente enferma, porque la gente está enferma, y no se lleva a los hospitales, porque la misma doctora me dice a mí, yo tengo para contratar 12 enfermeras. Y es que no quieren, me dice. ¿Cómo que no quieren? Busque. ¿Sabe que habían los parientes que estaban afuera? Nosotros queremos ir. Pónganlo los de bioseguridad y yo voy, o así como estoy, me dice uno. Pero yo, entonces le digo yo, pero usted no solo va a ir a ver a su mamá, usted va a ir a ver también a los que están. Pues se quedó que se iban a anotar 4 para ayudar y al final no se hizo lo que yo sugería. Entonces, ¿qué está pasando en el país? No hay personal. Digan la verdad, las enfermeras hacen lo humanamente posible. ¿Sabe usted que la alcaldía de Choluteca aquí está transportando a las enfermeras del Hospital del Sur en los turnos de 6 de la mañana, 12 y 10 de la noche? ¿Ah? Tenemos vehículos que las llevan a su casa y las llevan al hospital. Y si hablan de los triajes, ¿para qué están montando triajes? Mire, si hay 10 centros de salud en los barrios de Choluteca, en barrios de Choluteca hay centros de salud, ¿qué tienen que hacer? Llevar el medicamento, ahí están las enfermeras, porque la alcaldía transporta a las enfermeras de los centros de salud en un vehículo. La alcaldía les da a las enfermeras también, si tienen carro, combustible. Se les da a las que tienen moto, combustible. Entonces, a uno a veces le molesta estas cosas, porque no se dicen las verdades. Ya no tiene que, el pueblo hay que desenmascarar estas cosas. No hay personal. Yo estuve presidente con el respeto y el cariño que le tengo, ¿verdad? Y mucha gente puede decir muchas cosas. Usted sabe por qué, el cariño. Usted sabe, pero mire, tengo que decirle estas cosas. Tengo que decir lo que tenga que decir. No hay personal, presidente. Yo creo que ahí a usted lo están engañando. Vuélese un montón de ministros que lo están enganchando. Yo le estoy diciendo la verdad. No lo estoy mintiendo. Porque yo me metí a COVID. ¿Por qué cree que fui a COVID? Cuando nadie, no vaya, no. Voy a ir, yo tengo que ir a ver la verdad. Y mire, lo que estoy contando es la verdad. Su servidor enterró la primera persona que hizo la teca de COVID. Cuando nadie quería entrar a enterrar a la licenciada Francis Borges, yo fui, porque yo estoy con el Señor, ya no, miedo, olvídese. Si Dios me quiere llevar ahorita, me va a llevar y voy feliz, porque tengo ese contacto consciente con Él. Es que aquí se habla de la fe, se habla de muchas cosas. Si Dios hace milagros, hombre, ¿no cree usted, don Edgardo, que todos los que se salvan no es milagro? Es milagro, lo que pasa es que no queremos entender que Dios nos está probando a todos. El que no cambió en tiempos de coronavirus, ya solo un acto de la divina providencia lo puede salvar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir? Y no solo es Choluteca. Yo entiendo mucho Tegucigalpa y va a pasar.
Y esto si no lo paramos ya, porque ahí se puede parar. Pero, presidente, le estoy diciendo, amigo, yo entré a COVID, dos enfermeras. ¿Cómo van a estar dos enfermeras atendiendo y moviendo un cilindro? No se puede. No se puede. No hay médicos, nadie quiere. Y la doctora Figueroa en un Twitter ahí dijo que habían 8,000, pues mándeme 4. Mire, aquí en la clínica podemos pagarle 20,000 lempiras, le damos el hospedaje y la alimentación, y el médico tiene que venir. Lo que pasa es que hay médicos también que están encuevados. Han tirado a los jóvenes a primera fila. Muchos están pagando. ¿Qué están pagando? Pues van a pagar los turnos por no ir. Entonces, ¿para qué estudió uno de médico? ¿Para qué estudiaron los médicos? No es para salvar vidas, pues este es el momento, señores. Yo sé que es difícil, el instinto de conservación lo tenemos como seres humanos, pero nos llama ahorita a servir. Y a mí me llama la doctora Figueroa hoy, porque yo la miré en un Twitter. Es que hay que decir, mándeme 4 ahorita, y aquí están. Y no puede ser la gran cantidad de salario, pero ahorita es de salvar vidas, señores. Es de salvar vidas. Y si el médico estudió para eso, pues hay que entrarle, pues. Las enfermeras, se lo digo porque yo platico. ¿Sabe cuántos vehículos están a la disposición? Están como 8 vehículos transportando, mire. No solo eso, don Ricardo. ¿Sabe cuántas personas transporta la alcaldía de aquí de la comunidad de Aguacaliente y de Latillo para Tegucigalpa de insuficiencia renal? 12. Pagamos un vehículo, pagamos 2,700 lempiras por viaje los martes, los jueves y los sábados. Señor alcalde, entonces, todas estas cosas, ¿sabes por qué las digo? Sí. Para tener la moral, para hablar. Por eso se las estoy mencionando. Claro. Si yo fuera un alcalde, pues yo lo vengo a hablar. Le estoy diciendo lo que estamos haciendo. Sí. Y estamos construyendo 10 módulos con el apoyo del pueblo de Choluteca. Lo estamos haciendo. Señor alcalde, le comparto un poco, por ejemplo, usted sabe que en Guayaquil, en Ecuador, fue una de las ciudades donde el impacto de la pandemia fue tremendo. Usted sabe las imágenes, la fotografía, los videos de fallecidos por COVID-19 en sus propias casas. Bueno, es algo que ya está ocurriendo aquí en el país. Otros velando a sus muertos en plena calle. Quiero compartir con usted un texto y con nuestros amables televidentes sobre qué hizo Guayaquil, esta ciudad importante de Ecuador. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, a título de consejo, pidió a las autoridades en Barranquilla, es una recomendación que le hacía a una ciudad colombiana, la alcaldesa de Guayaquil, a título de consejo, pidió a las autoridades de Barranquilla apersonarse por completo de la situación y no esperar que sea el gobierno nacional quien dé las instrucciones económicas en la ciudad para el tratamiento de la pandemia. Como lo decía usted, señor alcalde, que sean los alcaldes, las autoridades de cada ciudad, de cada municipio, quien se apersone por completo de la situación, quien tome el control de la situación y no esperar que sea el gobierno nacional quien dé las instrucciones económicas en la ciudad para el tratamiento de la pandemia. Dice la alcaldesa de Guayaquil, comenzamos por algo muy simple, no esperé que el gobierno hiciera lo que está obligado a hacer. Guayaquil salió y dispuso sus recursos, que no son su competencia, e instaló 51 puntos de salud, desplegó 35 clínicas móviles, contrató 500 médicos que salieron a buscar a los pacientes, instaló 300 camas en 2 hospitales que levantó en un mes. Como no había oxígenos por tanques, compré un generador de oxígeno y pusimos telemedicina, televeterinaria, telepsicología y teleadicciones. Destiné $500,000 para atender a las mujeres embarazadas que no tenían hospitales porque todos estaban contaminados y creé un albergue para llevar a todas las personas de la calle. Asimismo, manifestó que estas son solo algunas de las medidas que tomó para hacerle frente a la propagación del virus en la ciudad. Hoy Guayaquil tiene días de 0 muertos por el COVID-19. Además, visitó 5,000 casas todos los días llevando comida para personas y para mascotas. Y algo más que hizo también la alcaldesa de Guayaquil, estas brigadas médicas de forma masiva en barrios y colonias haciendo testeo masivo, sobre todo en los sectores donde más contagios hay. Señor alcalde, voy a ampliarle eso de Guayaquil. Sí. La persona que lideró esto se llama Jaime Nebot, un alcalde de 19 años. Fue el que puso a la que estaba alcaldesa. Entonces se reunieron ellos, empresas privadas, laboratorios, droguería, la sociedad de Guayaquil, y empezaron a comprar la hidroxicloroquina para entregarla. Entonces trajeron la materia prima para elaborarla ahí. Yo me he metido a todo esto. Mire, yo he visto a Dolores Gajil,
a ¿cómo se llama este francés? Didier, que no me acuerdo el nombre. Sí, pero a lo que quiero ir, señor alcalde, es... Le quiero decir que Guayaquil hizo las brigadas y se fue a los barrios, sí, y fue a atender a la gente, sí, con todo, a entregar el medicamento, sí, la azitromicina, sí, la ivermectina. Pero hacer testeo también, hacer pruebas. Testeo, correcto, y iba con la hidroxicloroquina. Sí. Su servidor tiene 3 meses de tomar hidroxicloroquina de 400 miligramos una vez por semana, y es una de las buenas, pero no se encuentra en el país. Sí. Ese es el problema, no se encuentra el punto a lo que voy es haciendo un poco de resumen lo que usted decía, señor alcalde, este monstruo de mil cabezas, esto ya nos sobrepasó, es decir, ya esta situación, estamos queriendo tapar baches a la carrera y todo, a pesar de que tuvimos el tiempo para hacerlo. Miren la frustración de los ingenieros y los arquitectos aquí, que a pesar de que presentaron un tremendo informe, yo tuve la oportunidad de leerlo, de 73 páginas con diseño y todo, no les hicieron caso, ahí salieron corriendo a comprar esos hospitales móviles, 7 de los cuales 2 vienen supuestamente el viernes, y para que comiencen a operar es otro asunto, sin siquiera tener el personal en los hospitales actualmente, no sé cómo van a conseguir personal para estos hospitales. Pero el punto es, señor alcalde, aquí estamos, como decía el doctor Tito Alvarado, el domingo en 3030, en sálvese quien pueda, señor alcalde. Sí, no, pero tampoco podemos utilizar esa frase, salve de quien pueda. No, me refiero al hecho de que usted ahí, por ejemplo, entiendo que el gobierno, el ejecutivo, ha estado considerando la posibilidad de hacer algunas transferencias a los alcaldes, no sé si le han hecho a usted recientemente o si lo van a hacer, para que destine esos fondos y que le puedan colaborar de alguna manera y que al final usted, señor alcalde, tome las riendas de esto. Claro, yo lo dije, pues, miren. Aquí son los alcaldes los que tienen que tomar las decisiones, pero también hay muchas cosas que el gobierno puede hacer. Por ejemplo, ¿cómo es posible que las clínicas privadas no estén atendiendo a la gente? Eso hay que decirlo. Aquí en Choluteca está el hospital Semesur, y usted lo sabe, está intervenido por la OAVI. Por el amor de Dios, ¿por qué no abren Semesur para meter la gente? Si las clínicas privadas no quieren atender a la gente. Esto es también de abrirse un poco, a ser solidario, tender la mano al que necesita. O sea, aquí todos tenemos que aportar. Yo le pregunto, por ejemplo, a la farmacia. No sé si tienen con ustedes publicidad, pero yo no las miro aquí en Choluteca. Aquí tenemos alcalde este apoyo. Yo no miro a la banca diciendo alcalde, aquí tenemos. Lo que miré fue a un banco que me mandó una nota y lo voy a mencionar aunque les duela. Perdónenme, usted le dije, me permite hablar. Ban Rural me manda una nota del 14%, ahora tiene que pagar el 15%. En pandemia me está diciendo eso. ¿Cómo es posible también la banca? Bien nos mandan en decreto que los alcaldes tenemos que exonerar impuestos y los bancos no le van a exonerar en los recargos moratorios a ustedes los préstamos. Y si usted está hablando de un confinamiento, cuando venga el recibo de la luz, es que vámonos a ese punto también. Es que esto puede explotar de una manera que todavía la gente no quiere entender la parte gubernamental. Vaya, cuando le empiecen a cortar la luz a la gente ahorita, ¿cree usted va a reventar la gente? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Congreso Nacional? Mi llamado a nuestro amigo, que lo respeto también de Choluteca, al doctor Oliva. Yo sé por qué el doctor Oliva no aparece, es una persona que está enferma, pues, tiene un problema cardíaco, pero la gente que tiene aquí no le está ayudando, doctor. Eso se lo digo de corazón, por el respeto y el cariño que le he tenido como coterráneo. Pero el Congreso tiene que arreglar esto. Diputados, reúnanse. Tienen que arreglar esto de la energía, si no va a haber un problema. Cuando empiecen a cortar la luz, la gente va a reventar peor que el COVID. Oiga bien lo que estoy diciendo. A mí nunca me hicieron caso aquí cuando yo dije se cierra. Después lo cerramos la primera vez. Después dije yo hagámoslo. Nos reunimos con Sinajer y en la noche ya estaban diciendo que no porque era Sinajer. Ahora están diciendo que es a solicitud de los alcaldes. Déjense de estar jugando con la gente, señores. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, don Edgardo? Nos reunimos con un grupo de ciudadanos y estamos trabajando con el pueblo. Mira, estamos pidiendo medicamentos, dexametasona, colchicina, anticoagulantes. Tenemos un laboratorio con 2 microbiólogas pagadas por la alcaldía municipal, microbiólogas. Estamos haciendo los exámenes, los PCR y todo lo que usted puede decir, porque hasta todo el mundo anda con esto, con el oxímetro, ¿verdad? Para ponerle a la gente en el dedo, para ver si la... Porque aquí, ahorita usted me pregunta, tenemos 17 aquí donde estoy, sí, metido de personas. Estamos, sí, ayudando, estamos construyendo 10 más para tener más gente. ¿Verdad? Señor alcalde, entonces,
me pareció haber escuchado en algún momento que usted dijo hace unos días que quería tomar las riendas de Sinajer, que le dieran las riendas de Sinajer. ¿Es cierto eso? Y si es cierto, ¿qué es lo primero que... Y si es cierto... Lo primero es que me den la potestad de tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tomaría? ¿Cuáles serían las tres decisiones más importantes que usted tomaría en este momento? Primera decisión, que me dijeran Sinajer, que me digan voy al Hospital del Sur, denme el inventario de lo que tienen. Quiero saber si tienen medicamentos, qué es lo que tienen aquí. Me refiero a nivel nacional, sí, señor alcalde. Ah, bueno, a nivel lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que ser transparentes. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las brigadas que vamos a hacer? Eso es lo primero, que los insumos para poder desplazar y llamar al colegio médico, así como está diciendo la señora Figueroa. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Porque una cosa es que lo esté poniendo en el Twitter también ella, y otra cosa a ver si es cierto. Si yo sé que los médicos también tienen temor, tienen miedo, todo el mundo tiene miedo. Entonces es lo que hay que hacer, sacar un inventario, qué es lo que tenemos en insumos, y ir, oiga bien, ir al lugar, no ir brigaditas ahí o... Usted hizo una pregunta del 3030 a la que tenía ahí, creo que era una doctora Ligia. ¿Qué le dijo usted? Yo recuerdo esas palabras. Usted le dijo, y ahí se está atendiendo en el triaje a la gente, ¿sí? Se le está dando el tratamiento, Mayrame, y le dijo usted, y si hay una persona con por falta de oxígeno, se la van a poner ahí. Y se quedó ella. No, dije, lo vamos a evaluar y lo vamos a remitir. ¿A dónde lo va a remitir, señora? Si no hay oxígeno, están saturados los hospitales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Llevar el oxígeno ahí. Así como estaban, debajo de una carpa acá, así como estaban sentados, pues sentados, póngasela. Miren, si a mí me dijeran, te llevamos a la sala de COVID, cuando fui ayer a ver, y me dijeron, ahora te vas a la sala de COVID o te querés quedar debajo de este palo en una carpa, me quedo en la carpa, porque la carga viral allá es salvaje. Ahí me lo pongo. Entonces, ¿qué tienen que hacer en los triajes? Lleven el oxígeno, si la gente lo que está llegando es por... Mire, ves, por oxígeno. Más que triajes, perdón, señor alcalde, más que triajes deben ser ya centros de atención, centros de estabilización. De estabilización. Mire, la gente lo que quiere es que la atiendan, pero si no tiene personal, va a andar corriendo para ella. Es lo que miré yo ayer en COVID, corriendo aquí. Una pobre enfermera. Es que las enfermeras son ángeles, pero las han abandonado. Las han abandonado. Aquí tiene que... A mí me dan la dirección de Sinajer a nivel nacional y yo les pongo orden. No es que yo me crea la gran cosa, pero estamos haciendo las cosas y el pueblo de Choluteca lo sabe. ¿Por qué cree que aquí están apoyándome? Vaya, los alcaldes que me están viendo, alcaldes, empodérense, señores. ¿Qué es lo que tienen que hacer los alcaldes? Reúnanse en su comunidad, en los municipios, en las cabeceras, con la sociedad, con la empresa privada, ya pues, tomemos la rienda de esto. Olvídense de Sinajer. Ya Sinajer solo es nombre, en nombre ha quedado, solo para dar informes o estadísticas. Eso fue lo que hizo la alcaldesa de Guayaquil. Correcto, entonces los alcaldes pueden empoderarse. Gracias. Aquí no es que venga Cano a decir, sí, mire, Cano, no es así la cosa. Así son los alcaldes que tienen que tomar ya, así como nosotros tomamos en el pueblo. Yo lo que hice fue convocar a la gente. Así. Mira, aquí tenemos, ¿sabe cuánto? Vamos a construir 10 cubículos de 70,000 empiras cada uno. ¿Y quién cree que lo está aportando? La gente. ¿Y por qué? Y con cheques a nombre de Quinti, a usted me dice, no, vamos a depositarlo allá. No, es que queremos hacerlo a cheques de 20 y cheques de personas de aquí de Choluteca, así personas de 1,000 empiras, galón de alcohol, tenemos medicamentos para ayudar, claro, hay medicamentos que no se encuentran, ¿va? Anticoagulantes, reactivos que tenemos que estar comprando para el laboratorio, pero la gente está trabajando. Entonces, ¿qué tienen que hacer los alcaldes? Reúnanse, hombre, el de Ceiba, el de Comayagua, todo, del municipio más pequeño, la gente colabora, empoderemos los alcaldes de esto, si no esto se va a ir de la mano. Sí. Porque si el alcalde está esperando la transferencia, que va a llegar hasta cuando ya todo el mundo esté, no es así. Sí. Y si no tiene el gobierno, pues nosotros tenemos que empoderarnos. Así. ¿Sabe por qué duele esto? ¿Sabe por qué duele? Por todo ese latrocinio que están haciendo. Eso es lo que duele. Usted sabe que yo he defendido este sistema. Yo soy demócrata con todas las debilidades que tenga este sistema. Los políticos, todos que hablan. Todos que están hablándole al gobierno y tirando, pónganse, enfréntense. A Mel, a don Luis Zelaya, a los otros. Ahí están en Cusucado, Mel. Entonces, que no es de estar en Twitter aquí. Esto no es de estar en Twitter. Esto no es que esté el otro, los candidatos que van ahorita a la presidencia en Twitter. Salgan, señores. Miren, Dios los va a proteger, pero aquí se habla de unidad. Bueno, únanse pues. No, aquí es a quien le tiran más macetas y tiene que ser, no van a llegar a ningún lado. Y Choluteca lo entendió. Te lo juro por mis hijos y por mis nietos.
que yo salgo a la calle y la gente está lista, solo me dice, alcalde, aquí llevo las cosas. Mire, no tiene idea usted. Entonces, cuando usted el pueblo lo entiende, de Estados Unidos. Hoy anduve en Western Union, me costó para sacar un 70,100 lempiras que venía. Mire, es un protocolo y le tuve que ir a la muchacha. Es que mire, no puede entrar dinero, tiene que esperar. Entonces también Western Union, que tiene los billetes, porque ahí tienen el pisto almacenado. Entonces, a los bancos, a un banco que quiero mucho, oiga bien, lo voy a decir aquí, lo quiero, porque trabajo con ese banco y quiero a la gente de ese banco. Y me ha dejado un poco abandonado. Y se lo voy a decir. Yo dije, yo quiero una readecuación de mi deuda, les digo. Sí, de mes de enero y febrero, cuando antes de la pandemia, nosotros pagamos casi de 40 millones de lempiras a ese banco. Y yo quiero ese banco, y quiero a la gente, a doña Sandra Yanine, a don Leonel Yanine, yo los aprecio, a don Javier también. Pero cuando yo dije a buscar una readecuación, nada, papá. Es que, ¿qué es lo que no me toca? Que buscar al pueblo. Buscar al pueblo, no hay de otra, porque la gente no paga. Ajá, y si la gente no paga y usted la quiere confinar, imagine que fregada el confinamiento, ya estamos, ya es tarde. Yo lo dije antes, cuando estemos arriba, eso es sin retorno, dije yo. Entonces, ¿qué nos queda, don Edgardo? Apretarla, patada y mordida al COVID, no hay que tenerle miedo. Respeto. Los alcaldes, mis queridos alcaldes, agarren ustedes, agárrenlo, háganlo, por favor. Si ustedes no lo hacen, es que es fácil. ¿Qué puede ser un alcalde que no quiera hacer nada? Es algo positivo. Ya hacen cueva, pues ya es positivo, porque nada, se cierran las alcaldías, olvídese de eso. Y positivos son un montón. A las enfermeras, a los médicos que ya salieron de la crisis, vuelvan otra vez a servir. No se queden, porque el miedo mata también. Si usted confina a la gente se deprime. Mire, aquí han venido le voy a poner ejemplo, aquí han venido a la clínica, ya vienen con ansiedad, es que siento el oxígeno. Y ya le ponen el oxigenómetro a 98. Mire cómo está usted. ¿Verdad que estoy bien? Sí, señor, es una ansiedad. Entonces le digo yo, deje de ver televisión. No estén viendo noticias, que eso los va a matar. No miren que eso los muertos sale. Pónganse a ver música cristiana, a escuchar cualquier cosa o película. Pero dejen de estar viendo noticias. Imaginen que estén viendo noticias. Murieron tantos y los otros. Eso deprime. Y si lo que más me duele es la gente de la tercera edad. Aquí tenemos casi solo gente de la tercera edad. ¿Y sabes lo que más me duele? Que el joven es irresponsable. Joven que me estás viendo. ¿Quién te limpió las nalgas cuando estabas en la cama? ¿Quién se desveló las noches? ¿Quién salió a la carrera cuando te estabas enfermo? Tu madre, tu abuelo, tu padre. Entonces ahora viene el joven, sale el fin de semana, viene la francachela, se van a chupar, llegan a la casa, vos los abrazar a tu papá y vienen pegados de COVID. No hay que ser irresponsable, hombre. Acuérdense de esa persona que los vio nacer y que sufrió por ustedes, pero está viejito. Entonces al viejito hay que quitarle el oxígeno, ponerse las flores. Eso no lo permitimos, jamás lo podemos permitir. Usted tiene su madre, tengo mi madre, puede tener 80 y 100 años, nadie quiere que se muera. Esa es una de las cosas. Y lo otro que logramos en este pueblo, que se están enterrando a los muertos sin hacer escándalo ya. ¿Cuál patrulla? ¿Cuál andar ahí con las sirenas? Eso ya se acabó. Va la gente, le llaman, sí, vaya, entierren. Pónganlo. Envuélvanlo. No, pues, darle gracias a Dios porque murió. Y si la gente que está en COVID vive, pues bendito sea Dios. Porque esa es la fe. La fe no solo es cuestiones de afirmar la existencia de Dios. La fe en Dios es vivencia, capacidad de escucharle y confiar en Él. Eso es lo que hay que hacer. Pero si usted está orando, solamente golpeándose el pecho, porque no solamente es de estar hincado orando, hay que ir sobre la marcha. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy vinieron como dos pastores. Aquí está, miren, 20,000. El otro, 19,000. Pero vaya, entréguelo allá, es que es a usted. Bueno, pues ahí le vamos a ir a depositar y le vamos a ir a entregar. Porque la oración es importante también, claro, no nos olvidemos. Claro, claro. El rey de reyes es él, y él es el que lo tiene a usted y a mí parado. Muy y bien. Si él nos quiere llevar, bendito sea Dios. Si uno está arrepentido, feliz de la vida. Y yo aquí estoy parado, amigo, gracias a él. Y le voy a decir una cosa, y de corazón, yo no voy a engañar al Señor, porque él conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Gracias. Yo le agradezco esta oportunidad, créanlo, que me dio, que quería hablarle al pueblo de Honduras, porque el pueblo de Honduras debe entender que solo unidos podemos hacerlo. Y al político ya de estar en Twitter. Es que en Twitter es fácil estar poniendo un montón de cosas. Ya no, señores, dejen de estar peleando por babosadas políticas. Pero eso sí, vamos a elecciones, eso que no se le olvide. El que esté pensando aquí que porque nos va a llevar a la pandemia, olvídese de eso.
marzo elecciones, y si no, pues si quieren en mayo, pues hasta ahí le podemos perdonar las internas, pero que vamos a elecciones, vamos. Eso no se puede parar. Eso es democracia, eso no lo vamos a parar. Detrás del COVID, como quiera, vamos a elecciones. Muy bien. Porque hay que decir, tenemos que adelantarlo. Ah, si hay alguien que está manipulando, quieren ahí, llevemos todo este proceso y a la gente enferma hasta noviembre, diciembre. Paremos esto, porque lo que están muriendo son los ancianos. La mayoría son ancianos. Y aquí hay personas en Choluteca, cualquier persona conocida, el profesor Abel Carrasco, que murió, que era director del Instituto Silvio del Valle, Francis Bojor, que el profesor Amador Genial Pinto. No, sí, ya estamos en un momento, señor alcalde, en que no hay familia, no hay compañero de trabajo, no hay amistad, que no tenga una persona con el contagio. Y le voy a decir algo a usted. Yo pensé que no me llamaba, porque eran las 7:20, ¿verdad? Y yo dije, a ver, ya le jalaron las orejas, que no hable el alcalde. No. Pero le agradezco, mire, le agradezco porque usted también está en primera línea y ha estado, mire, en Baque, Machaqui, y con respeto, ¿verdad? Porque usted es una persona muy respetuosa. Nosotros también somos respetuosos. Yo no peleo con nadie, simplemente que hoy, yo se lo dije hace un mes, me van a escuchar, hoy no les voy a dejar pasar nada. O sea, aquí no vengan queriendo jugar, porque la gente ya los tiene en la mira. Mire, esto es así, el pueblo es sabio. Usted puede querer levantarle el perfil a alguien en un medio, olvídese, ya no se puede, porque la gente está mirando la acción. Así es. Mi mensaje para los alcaldes, mis queridos alcaldes, empodérense ustedes de esto, háganlo. Yo sé que tienen capacidad desde el momento que son elegidos por el pueblo, es para que busquen soluciones, no para ponerse a llorar. Es que no me vino la transferencia. Si no les ha venido, pues ya olvídense de la transferencia. Vámonos a buscar con la gente, con la empresa privada, con el pueblo, los ganaderos, y en los pueblos hay ganaderos, hombre, con el agricultor, claro, ayúdenme claro, aquí. Claro. Bueno, esa era la participación, don Edgardo. Yo le agradezco a mi Padre Celestial, a usted también, a mi Madre Santísima, ¿verdad? Que me perdonen los pastores, pero yo soy mariano, la amo con toda mi alma, ¿verdad? Así como se llaman a los políticos porque los idolatran, pues yo amo a mi Madre Santísima, ¿verdad? A la Virgen María. Muy y ahí estoy, y en eso no vamos a discutir con los pastores, que soy amigo. Además, todos somos cristianos, somos hijos de un solo Dios. Claro. Y le agradezco y que Dios lo cuide a usted, al canal y a todo el país, a todo Honduras. Me despido con esta frase así: Dios es bueno, bueno es Dios toda la vida. Muchas gracias, don Edgardo. Muchas gracias, señor alcalde, por compartir su opinión esta noche aquí en el noticiero. Y quiero que sepa, como se lo dije en la última vez que conversamos también aquí en medio de esta situación, que usted tiene las puertas abiertas aquí de forma permanente. Le tenemos un especial cariño y una especial admiración. Muchas gracias, señor alcalde. Y gracias por todo lo que está haciendo por su pueblo, por su comunidad, por su departamento y también por el país. Y ese llamado que a los alcaldes ha sido tremendamente oportuno, y yo espero que haya una respuesta realmente, no solo de los alcaldes, sino que del gobierno. Hay poco margen de maniobra, hay poco espacio para poderse mover, y como bien lo decía usted, esto es de emergencia. Pero hay que hacerlo. Esto es de acción. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Así. Nunca es tarde, vamos a salvar una vida que salvemos. Así es. Es una vida. Decía la Madre Teresa de Calcuta, una gota en el océano, sin esa gota el océano no es igual. Así es. De nuevo, señor alcalde, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos.